personal con usted. Y lo trajo, la trajo por el amor que le tiene. Gracias, Padre, gracias te damos en esta mañana por estas personas que hoy reconocen la necesidad de ti, Padre. Gracias, gracias porque su corazón se ha abierto a ti, mi Dios. Su corazón se ha abierto a ti para recibirte, Padre. Hoy la ponemos en tus manos de amor y en tus manos de cuidado, sabiendo que su vida empezará a cambiar de hoy en adelante, que nunca más estará sola, Padre, que tú la ayudarás en todas sus necesidades. Gracias, Padre, te damos por esta joven, que hoy, Padre, abre su corazón a ti. Gracias porque tú has tocado la puerta de su corazón y ella lo ha abierto. La ponemos en tus manos de amor, en tus manos de cuidado, Padre, sabiendo que nunca más te quedarás sola, que tú eres su ayudador, su consolador. Gracias, Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta nueva hija tuya, Padre, que hoy abre las puertas de su corazón, Padre, que tú hiciste el llamado y ella respondió. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor Jesús. Por ella, Padre, la bendecimos, declaramos que nunca más es sola. Que tú eres un Padre amoroso y cuidadoso para ella. Gracias, Padre amado, por esta señora que hoy acude a tu llamado, Padre. A tu llamado, Señor Jesús. A tu llamado, Señor Jesús. Gracias porque ella pasa ahora, Padre. Dios todavía tiene más para usted. Cierre sus ojos. Hemos terminado. Dios todavía tiene más para usted. Yo quiero pedirte que si Dios te habló en esta mañana y quieres rendir algún área de tu vida, puedes venir aquí adelante. Vamos a orar por ti. Y también quiero pedirte que si tú eres un servidor en alguna área de servicio, que tú vengas también aquí adelante. Yo quiero orar por ti para que puedas tener un servicio a Dios de gratitud. Estoy haciendo dos llamados. Acá, por favor, las personas que quieran rendir algún área de su vida. Y acá, por favor, las personas que quieren tener un servicio lleno de gratitud a Dios. A veces en el camino perdemos, en el camino del servicio perdemos la gratitud a Dios. Pero hoy vamos a retomar eso. Tratemos de hacer dos grupos, por favor. Acá las personas que estamos entregando algún área de nuestra vida y aquí las personas del servicio, por favor. Tratemos tal vez de hacer una pequeña separación acá. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana por estas personas a quienes tú has hablado. Y reconocen, Padre Celestial, que necesitan entregarte algún área de su vida, Padre. Padre, sabemos que tú en este momento tienes tus brazos extendidos, recibiendo esa área de sus vidas que está siendo entregada, Padre. Esa área que está siendo entregada a ti, Padre. Ese derecho que están entregando a ti. Tal vez ese derecho, Padre, no los ha dejado tener esa comunicación contigo ni tener ese corazón agradecido. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, ese derecho que ellas han tenido en su vida, que lo han tenido arraigado y que la
roto, 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 roto en el nombre de Jesús, roto, 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 roto en el nombre de Jesús, roto, 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 roto en el nombre de Jesús, no es más, roto, 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 no es más, no es más, en el nombre de Jesús, roto, 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 no es más, en el nombre de Jesús, roto, roto, no es más, Padre. Y declaramos, Padre amado, que ese derecho ya no es más, ya no es más en su vida, que ese estorbo para tener un corazón agradecido, lleno de gratitud hacia ti, se ha roto, Padre. Y declaramos un corazón limpio, un corazón agradecido para verte a ti en todas las circunstancias de su vida. Un corazón, Padre amado, del cual el darte gracias será espontáneo. Del cual el darte gracias surgirá espontáneamente. Declaramos, Padre amado, que el impedimento para ese corazón agradecido, que les va a dar paz, que va a ensanchar su corazón para entender a otros, que va a dulcificar su alabanza, ese impedimento, Padre amado, es roto. Gracias, Padre. Gracias, por lo que está, gracias, Espíritu de Dios. Padre amado, ponemos delante de ti a tus siervos, Padre, a estos siervos que tú has llamado a tu servicio, Padre, a estos siervos que un día te dijeron heme aquí cuando tú los llamaste, Dios, a estos siervos que cuando tú pusiste tu mirada sobre ellos y los llamaste a servir, te acudieron a ese llamado, Padre. Han pasado tal vez años o meses en ese servicio, Padre. Y algunos, mi Dios, tal vez en el camino del servicio, Padre, les ha entrado cansancio, les ha entrado desánimo. Quizás algunos, Padre, por los motivos personales de sus familias o de situaciones en su vida, el servicio tal vez se ha vuelto una obligación y quizás un poco pesado. Pero en el nombre poderoso de Jesús, oye, todo eso es roto. En el nombre poderoso de Jesús y por la sangre de Cristo, todo eso es roto, Padre. Roto, 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 todo lo que ha estado estorbando. Que te den un servicio de un corazón agradecido. Roto en el nombre poderoso de Jesús. Roto, 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 todo desánimo, todo impedimento, toda desilusión. Todo, todo lo que ha hecho que el servicio no sea por gratitud es roto, roto, roto en el nombre poderoso de Jesús. Roto, roto, roto. Y declaramos un servicio por gratitud aquí, por favor, ratito. Un servicio por gratitud en el nombre de Jesús. Un servicio lleno de gratitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un servicio lleno de gratitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un servicio lleno de gratitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un servicio lleno de gratitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, un servicio lleno de gratitud. Padre amado, un servicio lleno de gratitud en el nombre de Jesús. Un servicio que salga de un corazón agradecido. Un servicio que sea en respuesta a todo lo que tú has dado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un servicio lleno de gratitud, un servicio con un corazón agradecido, ese servicio que no cansa, ese servicio, Padre amado, en el cual caminamos la segunda milla, ese servicio, Padre, que nace por todo lo que tú nos has dado, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, un servicio con un corazón agradecido, que puede entender y alcanzar a otros a dimensiones como nunca lo has visto, porque Dios está poniendo en ustedes un corazón ensanchado para otros, un corazón engrandecido para otros, porque abarcarán, abarcarán extensiones que nunca se han imaginado, este Señor, porque yo voy a ensanchar sus corazones de una manera especial. Gracias. Corazones agradecidos hacia ti, Padre. Oh, Padre amado, declaramos un servicio, un corazón agradecido, un corazón especial, Padre. Gracias, Padre. Señor. Gracias.
Padre, declaramos, Padre, un corazón engrandecido, Padre. Declaramos servicios como un corazón engrandecido, Padre. Lo declaramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios.